Votación es votos a favor 19, votos en contra 6, abstenciones 0. Ha sido aprobada la conclusión del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra Luz Inés Tello de Gnecco, miembro de la Junta Nacional de Justicia. Señores congresistas, en aplicación del inciso G del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, se va a consultar la propuesta de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para designar a la subcomisión acusadora, que estará integrada por los congresistas Camones Soriano y Medina Miraya. Ha sido aprobada la designación de la subcomisión acusadora. ¿Puede el Congreso de la República destituir a todos los integrantes de un órgano constitucional autónomo por no compartir su criterio interpretativo, en este caso de la Junta Nacional de Justicia? La respuesta que desarrollaremos a lo largo de esta sustentación es que no se puede, de acuerdo al marco constitucional y legal. Usted, al iniciar su exposición, doctor Abad, ha señalado de que si el Congreso tiene legitimidad o no para destituir a miembros de la Junta Nacional de Justicia. Hoy día, la Comisión Permanente no está discutiendo la destitución de miembros de la Junta Nacional de Justicia. Hoy día, la Comisión Permanente va a evaluar el informe final. Y si ese informe final es aprobado, va a ser remitido al Pleno del Congreso de la República. Entonces, su argumento sería válido en el Pleno del Congreso de la República. Hoy día, los congresistas van a aprobar o desaprobar el informe final de la Comisión, de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Porque cuando en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se cita a los integrantes de la Comisión Especial para que opinen sobre cuál es la interpretación del periodo de vigencia del cargo de integrante de la Junta, de los 7, el congresista Esdras Medina solo cita a 3, no a los 7. Y entonces no es posible hablar de unanimidad de criterios si no se ha citado a los 7, porque veremos que otros integrantes de esa comisión especial tenían una opinión distinta. Y por eso hay que recordar, por ejemplo, que hace algún tiempo se llevó a cabo una juramentación. Si puede colocar el audio, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Un gusto tenerla aquí en la Comisión Especial. Un gusto tenerla en la Comisión Especial, sobre todo conociendo su trayectoria. De llegar usted a ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, con toda la experiencia vivida que usted tiene, ¿qué medidas tomaría en términos inmediatos, concretos, al asumir el cargo? Señor, acá le hago una precisión, no dentro de los siguientes 8 meses, sino considerando que usted cumple el requisito para postular, que es tener entre 45 años y 75, y una vez electa, pues la ley no dice que tiene usted que cesar en un tiempo determinado, sino al concluir su mandato. Entonces, no se construye usted a los 8 meses, sino en forma incondicionada un tiempo, pero sí urgente. ¿Qué medidas tomaría? Señor, no. Como pueden apreciar, el entonces presidente del Tribunal Constitucional, señor Ernesto Blume Fortini, tenía una opinión clarísima respecto a que la elección no era por 8 meses, sino por 5 años, porque era una interpretación de la Constitución y era el presidente del Tribunal Constitucional. Eso lo sostuvo al interior de la Comisión Especial que seleccionó a la señora Inés Tello. Ya no es un tema que nos corresponde a nosotros evaluar. Algunas razones habrá tenido para cambiar de opinión, pero lo que es un hecho indiscutible y no ha sido evaluado por el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es que el señor Blume Fortini, en la Comisión Especial, en el momento que se designa, tenía claramente la interpretación de que era por 5 años y no por 8 meses. Y es por eso que se le tomó juramento por 5 años. Es más, no solamente él tenía esa opinión, sino también un representante
de la comisión especial, si puede poner el audio, que no fue citado por la subcomisión especial. Las entrevistas que hiciéramos en la evaluación de cada uno de los candidatos que habían pasado la valla, por así decirlo, ese tema salió a colación. Tanto el presidente del Poder Judicial como el presidente del Tribunal Constitucional trajeron ese punto y se estableció un diálogo en donde justamente la doctora Teioneco presentó su posición y el entendido fue que tenía que cumplir los 5 años después de haber sido electa, si fuera electa, ¿no? Entonces, a mí me parece en particular que ese tema, bajo mi punto de vista, debería cumplir los 5 años para los cuales juramentó. Ella no juramentó por 8 meses, en mi posición. Es más, se dice que el informe de Servir no es válido porque fue suscrito por una abogada, perdón, por una no abogada, una economista. Un economista suscribió el informe. Bueno, en realidad el informe es institucional, es de Servir, y ese argumento no tiene mayor sustento, porque el propio congresista no es abogado. El propio congresista Esdras Medina, que suscribe el informe final, no es abogado, con el argumento que se sustenta el informe, que ha sustentado, que se ha aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Si se dice que un economista no puede firmar un informe, tampoco un no abogado no podría firmarlo. Lamentablemente, en su afán de disculpar su inconstitucional proceder, los miembros de la Junta Nacional de Justicia han incurrido en una retahíla de actos dilatorios, argumentos deliberadamente construidos para lograr una lectura retorcida de la Constitución. Hemos visto cómo estos contumaces integrantes del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, en su afán de aferrarse a sus cargos, se han enfrentado impunemente con el Congreso de la República y desatado una feroz campaña de desprestigio de la función parlamentaria, donde especialmente el señor Aldo Vázquez Ríos, con la complacencia de algunos medios de comunicación, ha ido destilando cínicos fundamentos contra el Congreso pretendiendo validar lo indefendible. Este informe final está mal hecho, no tiene sustento jurídico, pero además está contaminado por intereses de algunos grupos que quieren controlar las decisiones de las futuras elecciones generales. Esa es mi opinión, señor presidente. La Constitución es clara, presidente, con relación a la edad. El artículo 156 dice para ser miembro, no dice para postular a la Junta. Yo entiendo que el Perú está último en comprensión lectora, pero no creo que los abogados defensores estén pues adoleciendo de esta problemática. Y aquí es bien claro, ser mayor de 45 años y menor de 75. Clarísimo, contundente. Esta Junta Nacional de Justicia, que hoy día se demuestra que es un neonato con terribles malformaciones. Hemos visto a su antiguo presidente imbuido en situaciones de corrupción claramente demostrada. Porque ¿quién creó esta Junta? El señor Vizcarra, presidente, expresidente, también acusado por graves delitos de corrupción. Entonces, le ha pasado este contagio a la Junta Nacional de Justicia. Quiero decirle a Miguel, a Jaque, las normas del país. La Constitución es una norma suprema, es la ley fundamental sobre la que se rige las normas del país. Quiero decirle a Miguel, a Jaime, a todos los que nos ven, decirles, esa es nuestra Constitución que debemos respetar. Estos señores vienen y encima nos faltan el respeto y dicen, deben tocar temas importantes. Un tema importante, pues, la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque ellos nombran, evalúan, ratifican y sancionan a jueces, fiscales, autoridades nacionales de control del Ministerio Público. Por eso nosotros estamos tocando este tema. No me voy a expandir más de lo que ya han hablado mis colegas. Creo que se ha repetido hasta el cansancio la pésima defensa, desde mi punto de vista, de estos señores que han venido el día de hoy, incluidos los mismos miembros del Consejo, de la Junta Nacional, perdón. ¿No? El abogado arrancó pidiendo, cuestionando las prerrogativas del Congreso. Mal inicio. Me hizo recordar al señor Vizcarra cuando se sentía también todopoderoso y vino acá a este Congreso a decir zambacanutas al Congreso, pensando que tenía los votos
y le salió el tiro por la culata. Primera vez que escucho, ¿no?, que cualquier entidad, eso es lo que estoy tratando de repetir, lo que escuché y que me quedé sorprendido, cualquier entidad del Estado puede interpretar la Constitución y finalmente se puede ir o recurrir al TC. Increíble. Escucharle a un abogado que se supone está defendiendo a la JNJ, mejor se hubiera quedado callado. El Congreso está haciendo su labor, le guste o no le guste, y creo que no le gusta lo de la JNJ. El sistema de justicia es un fracaso y parte de esa responsabilidad la tiene la JNJ. No solo por el hecho de que hayan tenido a una señora en forma totalmente ilegal, inconstitucional, como miembro de la entidad esta de la JNJ, sino porque ellos son responsables de la gente que está en este momento liberando delincuentes, liberando a toda esa gente que está matando a nuestros y no está dejando trabajar a nuestra gente. Esa es su responsabilidad y no la han cumplido. Y yo creo que por eso se tienen que ir. Muchas gracias, señor. Gracias, congresista.